amigas y amigos, ¿cómo les va? Soy Gustavo Fernández y este es un nuevo encuentro para compartir juntos esto que hemos dado en llamar Al Filo de la Realidad. Un espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan. OVNIs, civilizaciones desaparecidas, fenómenos de percepción extrasensorial, criptozoología, misterios del hombre y el universo que lo rodea. Siempre con el aporte técnico y documental de Misterios en la Web y el Centro de Armonización Integral. El tema que nos concita hoy, el fantasma de la guarnición. Me referiré a un episodio que de alguna manera me tuvo como protagonista, seguramente involuntario, en tiempos ya un poco remotos, estamos hablando del año 1979, en que me tocó cumplir con lo que aquí en la República Argentina era el servicio militar obligatorio. Aquí en Argentina, el término habitual para referirnos a esa obligación, a ese compromiso ciudadano, es el término conscripción. Cumplíamos entonces la conscripción en un momento de nuestra vida entre los 18 y 20, 21 años de edad. En mi caso particular, me tocó hacer el servicio militar en el año 1979, esto es con 21 años cumplidos, dado que por razones de estudio había pedido prórroga en el cumplimiento del mismo. Y cuando me toca hacerlo, cuando soy sumado a las fuerzas del ejército, en el mes de marzo de 1979, se me destina a una guarnición ubicada en un punto perdido de la Patagonia Argentina. La guarnición militar Sarmiento, ubicada a pocos kilómetros, a 4 o 5 kilómetros del pueblo homónimo Capitán Sarmiento, que se encuentra en la provincia de Chubut, casi en el límite con la provincia de Santa Cruz. En el medio de la Patagonia, una zona absolutamente desértica, orlada por dos grandes lagos, el lago Musters y el lago Colué Huapi. Estuve allí desde marzo del 1979 hasta diciembre de ese mismo año. Y fue en el contexto temporal mencionado donde ocurre el episodio que voy a pasar a compartir con ustedes, no sin antes hacer algunas salvedades para que nos ubiquemos en tiempo y en espacio. Por un lado, recordemos que eran épocas difíciles para nuestro país. Poco tiempo después comenzarían las hostilidades con Gran Bretaña en la llamada Guerra de las Malvinas. Pocos meses antes habíamos tenido nuestro propio conato bélico con la hermana República de Chile en el litigio por el Canal de Beagle y las islas Picton, Nueva y Lennox, ubicadas frente al territorio nacional de Tierra del Fuego. Época de gobiernos militares, con las libertades individuales y ciudadanas cercenadas, eran épocas donde no solo campeaba un cierto autoritarismo militar en todos los estratos sociales, sino que, por otra parte, y dentro del contexto estrictamente militar, los civiles que nos sumábamos al ejército, cumpliendo la conscripción, es decir, cumpliendo el servicio militar obligatorio, nos veíamos privados de un sinnúmero de prebendas y de derechos civiles que hoy en día sería extraño concebir. Pero en otras épocas eran otros momentos políticos y en ese momento tan especial ocurren estos episodios. La zona donde paso a relatar lo acontecido no deja de tener su propia tradición de hechos mistéricos y de fenómenos por fuera de lo común. El lago Colué Huapi, precisamente, tiene una larga tradición en la casuística ovnilógica argentina como un punto de aparición de objetos voladores no identificados, tanto sobrevolando este lago como, según han descrito en distintos momentos distintos testigos, pulsando de forma luminosa dentro de las profundidades del mismo. Muy cerca del Colué Huapi se encuentra el lago Musters, llamado así en honor a un acreditado explorador inglés que recorrió esas extensiones patagónicas durante el siglo XIX. El Musters tiene una particularidad significativa. Pasa de ser un lago absolutamente diáfano, tranquilo, a encresparse violentamente, lo que ha provocado, por ejemplo, la zozobra de muchos botes, de muchas embarcaciones, de muchas canoas y la pérdida de muchas vidas humanas a través de los años. Con otra particularidad, por lo general, persona que en uno de estos embravecimientos inopinados del lago cae víctima de él, difícilmente su cuerpo se vuelve a encontrar.
Hay teorías que dicen que en realidad el fondo del Musters se confunde con una serie de galerías subterráneas que a su vez lo comunicarían con el Océano Atlántico, lo cual quizás después de todo no sea tan descabellado si tomamos en cuenta que estos cambios en el talante del lago Musters tienen mucho que ver con el comportamiento de las pleamares y bajamares en la costa atlántica, que por otra parte se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros de distancia. Hay quienes también, es más, desde la época en que los indígenas tehuelches y mapuches campeaban por esas regiones, atribuyen esta desaparición de pescadores y de navegantes aficionados que recorren el lago a extrañas entidades, ora mitológica, ora espirituales, que morarían en el interior del mismo. Algunos geólogos, por el contrario, han propuesto la teoría de que en realidad el encrespamiento del lago se debe a bolsas de gas que por algún tipo de actividad náutica aún desconocida son liberadas por el fondo del mismo. Y esas mismas bolsas de gas, que son las que al estallar en la superficie provocan el oleaje y el encrespamiento, provocarían un fenómeno de succión arrastrando a las profundidades, en todo caso muy significativas. Se estima que la profundidad media del lago Musters es superior a 180 metros, arrastraría entonces al fondo del mismo a las embarcaciones y a los cadáveres de los infortunados navegantes que de esta manera no volverían a la superficie. Más allá de los misterios de este lago, más allá de las luces que se han observado por dentro y por fuera del Coloehuapí, toda la región es también un paisaje azarosamente lunar. A muy pocos kilómetros hay, por ejemplo, un bosque de árboles petrificados, una especie de residuo geológico, paleontológico, de épocas arcaicas. Es una zona muy rica en fósiles prehistóricos. Y por otra parte, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, toda la región ha sido el escenario de numerosísimos hechos donde lo mágico se vincula con lo terrorífico en el ideario popular. Entre esos hechos cae, plenamente discernido como tal, el fantasma de la guarnición. ¿Qué nos cuenta la historia? Y después pasemos a los eventos del mes de agosto de 1979, que son aquellos a los que me quiero referir. Dice la historia, más que la leyenda, porque el hecho está debidamente acreditado, que en los años de la década del 50, lo que hoy conocemos como guarnición militar Sarmiento era lo que en el ejército argentino se conocía como una guarnición de castigo. Una guarnición de castigo era un destacamento militar donde eran enviados soldados, suboficiales y oficiales que por algún motivo tenían que purgar algún tipo de penalización por desertores, por incumplimiento de sus obligaciones, que no ameritaban la reclusión en prisión, pero imponía un periodo de castigo en una zona altamente inhóspita. Actualmente, la guarnición de castigo del ejército argentino es la guarnición de Cobunco, en la provincia de Neuquén. Pero para la época a la que nos estamos remitiendo, insisto, la década de 1950, la guarnición de castigo era precisamente la guarnición militar Sarmiento. Allí eran enviados, como dije anteriormente, soldados, conscriptos, es decir, jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio, o bien oficiales o suboficiales de carrera que debían cumplir un periodo como compensación penal de algún tipo de falta que hubieran cometido. En esta época, mediados de la década del 50, es destinado a la guarnición Sarmiento un soldado conscripto de la ciudad de Buenos Aires, que en las pocas salidas de Franco de licencia que gozaba, que no permitían, por supuesto, por eso la guarnición de castigo, no permitían que regresara a visitar a su familia, su ciudad de origen, sino simplemente eran salidas de menos de un día al cercano pueblo, al pueblo de Capitán Sarmiento, comienza a establecer una relación, luego se transforma en un vínculo sentimental, con una joven precisamente del mismo pueblo. Una relación que se sostiene en forma epistolar, que se alimenta en las esporádicas licencias, insisto, de un día o menos, que este joven tenía, pero que va sobreviviendo al correr de los meses durante el periodo en que este muchacho estaba consignado en esa guarnición. Dice la historia, o quizás dice la leyenda, que en cierta oportunidad, en un mes de agosto, el joven, sabiendo que iba a ser destinado a cumplir el periodo de guardia nocturna en uno de los puestos
limítrofes de la guarnición militar, aún hoy en día la guarnición Sarmiento está rodeada por un perímetro de puestos de vigilancia, que son prácticamente los mismos que la década del 50. Hay un principal puesto de vigilancia, se llama Puesto Roca, que se encuentra junto a la entrada principal a la guarnición, y hay distintos puestos, el más alejado de los cuales, de los edificios donde pernocta la tropa, de las oficinas administrativas, es el llamado puesto del cementerio, llamado así precisamente porque se encuentra colindante con un pequeño cementerio que es a la vez cementerio de la guarnición y cementerio del pueblo de Capitán Sarmiento. Este puesto del cementerio se encuentra al final de una pequeña avenida de pinos, lo cual lo hace prácticamente invisible desde los edificios de la guarnición y, por supuesto, desde el mismo pueblo, que se encuentra a unos 3 kilómetros de distancia. El entorno es, si se quiere, un páramo desértico donde contra el claroscuro de la luna se observan las pequeñas tumbas del cementerio y, por supuesto, esa alameda de pinos que les mencionaba anteriormente. Entonces, sabiendo este joven que determinado día iba a estar durante el periodo nocturno cuando menos 2 horas de guardia en el puesto del cementerio, por intermedio de allegados, le hace llegar a la niña una nota invitándola a que se acerque a verlo, precisamente, a ese puesto, desandando un camino que parte del pueblo, pasa frente al cementerio, un cementerio abierto, que no tiene paredes, o por lo menos no las tenía en ese momento, perimetrado solo con una alambrada, y termina en el puesto militar de referencia. La propuesta que el joven le hace a la niña, y recibiendo una misiva afirmativa de respuesta, es que en ese horario, entre la medianoche y las 2 de la mañana, la niña caminaría esos 3 kilómetros desde el pueblo hasta el puesto del cementerio para encontrarse con su amado. Pero historias de este tipo siempre tienen un giro, un sino trágico. Minutos antes de distribuirse la guardia en los distintos puestos, por motivos que han tenido que ver seguramente más con cuestiones administrativas que otra cosa, se cambia la distribución de las guardias. Y en ese horario, de medianoche a 2 de la mañana, se destina a ese puesto a otro joven conscripto, sin que el protagonista del episodio alcanzara a advertirle a este otro soldado que su novia se iba a acercar en la madrugada a visitar. Seguramente ustedes ya empiezan a intuir o a sospechar en qué dirección continúa la historia. Pasadas las 12 de la noche, imaginemos a un soldado, solo, a la luz de la luna. Un joven sin gran formación cultural, con todos los miedos a flor de piel, observando el páramo del cementerio mientras el viento ulula entre los pinos. De pronto observa algo, una silueta caminando frente al cementerio y el crujido de los guijarros bajo el peso de sus pies. Dice la historia, quizás la leyenda, que dio la voz de alto quien vive una vez. Los reglamentos militares dicen que antes de hacer fuego hay que repetirlo 3 veces. Pero recordemos el joven, solo, asustado, con algo que observa que viene caminando desde el cementerio. La joven no respondió, pensando que era su novio que le estaba haciendo una broma, y el joven no repitió por segunda vez el alto quien vive antes de levantar su fusil y efectuar un único disparo que impactó en el pecho de la muchacha, matándola. Y dice la historia, quizás la leyenda, que desde entonces, todos los meses de agosto, el fantasma de la niña vuelve a deambular alrededor de la guarnición buscando al amado que nunca pudo encontrar. Esa es la historia que se nos cuenta a nosotros, los soldados conscriptos, en 1979, cuando faltaban pocos días para que nos hiciéramos cargo de la ronda de puestos de la guardia, entre ellos el puesto del cementerio. Aún recuerdo la primera noche en que nuestra compañía, la Compañía de Ingenieros de Combate número 9, se hizo cargo de la guardia de la guarnición, precisamente cuando se cumplía un nuevo aniversario de este hecho luctuoso que les comentaba anteriormente. Aún recuerdo observar
a algunos jóvenes, a algunos muchachos de mi edad, provenientes de zonas muy inhóspitas del sur argentino, muy supersticiosos, sin una mínima preparación cultural, muy permeables y vulnerables a este tipo de historias de fantasmas, fabricándose nerviosamente crucecitas con dos ramitas y un trozo de cordel para llevarlo consigo durante esa guardia. En mi caso personal, por las funciones que cumplía en ese momento que me habían sido asignadas, no tenía la oportunidad de formar parte de la guardia, pero me tocaría la ocasión de seguir esta historia desde muy cerca. La primera noche, entonces, parten los soldados, son distribuidos, y aproximadamente a la 1:30 de la madrugada escuchamos dos disparos de las armas reglamentarias, de FAL, de fusiles FAL. Recordemos que hacía pocos meses habíamos tenido un conato bélico con Chile. Por esta razón, digamos que estaban todos los ánimos muy soliviantados y todas las susceptibilidades muy a flor de piel. Lo que quiero decir, que la reacción estaba demasiado digitada todavía, de acuerdo al entrenamiento militar supuestamente previsible en caso de una escalada bélica. Cuando sonaron los dos disparos, todo, yo hablo desde el lugar en que me encontraba en lo que se llama el espacio donde la tropa dormía, la cuadra, ¿no? Un gran dormitorio colectivo, estábamos durmiendo a esa hora. Entonces se escuchan los dos disparos y además de despertarnos, comenzamos a cumplir las órdenes que los oficiales en la oscuridad nos daban, es decir, vestirnos en oscuridad, dirigirnos hacia el lugar donde se encontraban nuestro equipo de combate en oscuridad, pertrecharnos en la oscuridad y en la oscuridad esperar y aguardar órdenes. Pasaron los minutos, no se volvió a escuchar ningún otro disparo, no hubo una conmoción exterior y se nos ordenó otra vez en la oscuridad volver a entregar los pertrechos de combate, desvestirnos y acostarnos nuevamente. Al día siguiente, corrió el rumor, pero simplemente un rumor, de que uno de los jóvenes que estaba haciendo guardia en el perímetro había visto algo extraño, le había pedido que se identifique, no obtuvo respuesta y efectuó los dos disparos. Ahí era simplemente un rumor, pero la cosa tuvo una escalada en las noches subsiguientes. La segunda noche, estábamos nuevamente descansando, y otra vez, aproximadamente a la misma hora, se escucha un disparo claramente proveniente desde el puesto del cementerio. Pero inmediatamente después se escucharon tres disparos más, dos de otro puesto y uno de un puesto que se encontraba muy cerca del dormitorio donde nos encontrábamos nosotros. Por supuesto, volvimos a saltar en la oscuridad a vestirnos, volvimos a buscar los pertrechos de combate en la oscuridad y volvimos muy nerviosos todos, porque ahora no eran simplemente dos disparos, era toda una secuela de disparos, a prepararnos para lo que no sabíamos que era lo que estaba ocurriendo. Obviamente después no pasó nada, otra vez volvemos a descansar y en la mañana se me llama a lo que era la División de Operaciones e Inteligencia de la Compañía de Ingenieros para planteárseme esta cuestión. Al ingresar yo en el servicio militar, obviamente, y esto era más que una formalidad, era parte de una obligación, elaboré una especie de ficha de cada uno de los soldados conscriptos. Se sabía no solo mi afición por esta disciplina, sino que al momento que yo estaba realizando ese compromiso ciudadano, ya tenía dos de mis libros publicados, sobre ovnis y sobre parapsicología. No quiero decir con esto que se me considerara un asesor especializado, pero evidentemente, para la disponibilidad que tenían los militares en ese lugar, en ese momento, era cuando menos una voz medianamente autorizada para opinar. Entonces, es en esa mañana cuando se me convoca a la División de Operaciones e Inteligencia, que se me informa con más detalle lo que había ocurrido, pidiéndoseme una opinión y alguna sugerencia respecto a cómo podíamos proceder. Porque pudiendo hablar con los jóvenes que habían efectuado los disparos las dos noches anteriores, todos eran igualmente contestes en su descripción de los hechos. Todos manifestaban estar en sus puestos de guardia, cuando de pronto haber observado provenir siempre desde la misma dirección, desde el camino del cementerio, algo que describían como una especie de cono levemente luminoso, de color blancuzco, tremolante, bamboleante, de aproximadamente 1.5 metros de altura, que parecía flotar a unos 30 centímetros
del suelo, con lo cual el extremo superior del cono llegaba aproximadamente al 1,80 m. No lo describen en forma humanoide, describen esto, una especie de cono blancuzco, tembloroso, que silenciosamente se desplaza, pero que extrañamente, cuando se movía entre los pastizales o entre la gravilla alta, la corría a su paso, la desplazaba a su paso. Todos, obviamente, procedían de la misma manera. Daban la voz de alto, la entidad, el objeto, aquello que eso fuera, lógicamente no respondía, y efectuaban los disparos que no parecían afectarles en lo más mínimo. La descripción de esto, en principio, daba a suponer la aparición de lo que en parapsicología, ustedes ya saben, si vienen siguiendo nuestros podcasts y videos podcasts, es un paquete de memoria tanático, es decir, el residuo psíquico energético de una persona fallecida. Pero también se articula otra alternativa explicativa que les describiré a continuación. Bueno, mi sugerencia es tratar de duplicar las guardias, cosa que se hace. En la noche siguiente en algunos puestos se colocan dos soldados, en otros se coloca un soldado con un pastor alemán, con un perro. La compañía de ingenieros 9 tenía a su cargo la división canina de perros adiestrados para combate. Entonces también se distribuyen los animales que teníamos para que acompañen. Sugerencia esta que tenía que ver con la mayor percepción afinada que tienen los animales, especialmente los perros, para los fenómenos de percepción extrasensorial. La tercera noche no ocurrió absolutamente nada. Pero la cuarta noche fue, si me permiten decirlo así, un verdadero festival de explosiones y de luces, porque el tiroteo esa noche fue mayúscula. A tal punto que toda la guarnición se puso en madrugada en estado de alerta, y el problema trascendió ya el ámbito de decisión y de investigación de la Compañía de Ingenieros 9 y afectó al comando centralizado de la guarnición. Porque una de las modificaciones que los militares a cargo habían decidido era que durante esas noches, a sabiendas de esto que estaba ocurriendo, recorriera el perímetro de la guarnición un camión de los empleados por el ejército argentino, conocido como camión Unimog, con un equipo de soldados en su interior, un suboficial como chofer, un soldado a su lado y tres soldados en la caja del camión que llevaban sobre la misma un arma conocido como MAG, metralleta gas. Como para que tengan una idea, es una especie de ametralladora sobre trípode, fusil ametralladora sobre trípode pesado. Este camión recorría entonces el perímetro estableciendo contacto entre los distintos puestos de guardia. Pero lo que ocurrió esa cuarta noche es que cuando el camión estaba recorriendo el perímetro, observan esta figura, esta entidad. Es aquí donde se me señala después cuando hablo con los implicados, luego que se les levanta la incomunicación de 24 horas para que los fiscales militares tomaran la declaración, que ellos dicen que se movía entre pastizales este ente e iba desplazando el pastizal a su paso. Observan que esta entidad empieza a cruzar el camino delante de ellos, en dirección al puesto Roca, que recordarán ustedes, yo lo mencioné como el principal puesto de guardia, junto a la entrada general de la guarnición. El puesto Roca en realidad es una especie de pequeño edificio donde existen dormitorios para que los soldados puedan ir descansando entre rotación y rotación de su guardia, y una pequeña cocina donde puedan preparar sus alimentos. Tenía ese momento una dotación de 9 hombres en su interior. Cuando los soldados del camión ven cruzar frente a sí a esta entidad, piden autorización al suboficial para disparar, el suboficial se las da y empiezan a ametrallarlo. El tema es que en el nerviosismo y en la confusión no se dan cuenta que entre el desplazamiento de la entidad y el avance del camión variaba el ángulo de disparo, el ángulo de tiro, y que estaban ametrallando el frente del edificio Roca. Los soldados que estaban al interior, al escuchar los impactos de las balas contra los cristales y contra el frente del edificio, pensaron en un ataque terrorista, algo que estaba también dentro de la dinámica social de ese entonces. Con lo cual, se asomaron por las ventanas y por las troneras y comenzaron a dispararle a las luces que veían que venían en su dirección. Fue realmente solo obra de un potencial milagro
que nadie haya terminado muerto esa noche. Pero tanto el puesto Roca como el camión Unimog quedaron con impactos de más de 40 disparos que se intercambiaron mutuamente. En la confusión, el ente, sea lo que sea, desapareció. Las dos noches siguientes, la quinta y la sexta, no se manifiesta. Hubo nuevamente disparos. Lo que ocurre es que los soldados, ya totalmente descontrolados y nerviosos, le tiraban a cualquier cosa blanca que se cruzara en el camino, y así, lamentablemente, perdieron la vida dos o tres ovejas y una res, y una vaca, que tuvieron la mala fortuna de estar paseando y buscando pastos de noche en las cercanías de los puestos de guardia. La séptima noche ocurre el evento que yo mismo protagonicé y que les voy a contar a continuación. La octava noche aparece por última vez, es visto cerca del puesto del cementerio por dos soldados que estaban juntos, quienes eligen no disparar y permanecen en silencio, yo creo que aterrados observándolo, hasta que la entidad parece dirigirse otra vez hacia el cementerio y nunca más volvió a saberse de él. Por lo que pude averiguar a posteriori, pese a que las fuentes militares, aún en épocas de democracia, son absolutamente reacias a filtrar este tipo de información, todavía al día de hoy, esporádicamente, no todos los años, pero esporádicamente, el fantasma de la guarnición sigue manifestándose. ¿Pero qué me ocurrió a mí esa séptima noche que les comentaba? Yo les había dicho que precisamente porque ya era conocido dentro del contexto militar mi afición o mi entusiasmo, mi aplicación a estas disciplinas, a la noche pasa a buscarme por el edificio donde yo me alojaba un suboficial de alta graduación pidiéndome que lo acompañe de manera absolutamente, diríamos, off the record, a visitar algunos puestos, a ver si podíamos observar algo y enterarnos de algo particular. Visitamos dos puestos y el tercero, el puesto del cementerio. Llegamos al puesto del cementerio y encontramos un soldado que le habían destinado uno de estos ovejeros alemanes que yo les había mencionado anteriormente. Conversamos unos minutos, la noche estaba completamente tranquila, era luna llena, y entonces decidimos ir al cementerio. Recuerden ustedes que yo les decía que el cementerio no tenía muros, tenía solo alambrados. Es muy fácil pasar desde el campo al interior del mismo. Decidimos dirigirnos al interior del cementerio, pero llevándonos el perro. Una perra en realidad, ¿no? Una hembra. Ingresamos al cementerio, lo recorremos, aún hoy en día es muy pequeño, y entonces, pese a que era el mes de agosto y había nevado los días anteriores, y tal vez como anticipo de una nevada muy fuerte que de hecho ocurrió pocos días después, el clima no era particularmente frío en ese momento. Nos detenemos a descansar sobre una de las lápidas de las tumbas. El suboficial enciende un cigarrillo y estábamos sentados, el suboficial y yo, conversando lado a lado con la perra echada frente a nosotros, descansando, distraída, pero mirándonos en nuestra dirección. Háganse en esta composición de lugar. Los dos sentados sobre el filo de una lápida, ¿no? Y frente a nosotros, en el camino, echada la perra mirándonos en nuestra dirección. En un momento determinado, haría 5 minutos que estábamos platicando, vemos que el animal levanta violentamente la cabeza, enhiesta las orejas y emite un gemido, observando fijamente algo por encima de nuestros hombros hacia atrás. Yo recuerdo que en ese momento mi reacción instintiva fue girar sobre mí mismo, echar mano al arma reglamentaria, una Colt 11-25. Tiempo después, reflexionando con frialdad, uno diría de qué me iba a servir un arma en esa situación, pero uno era joven y además inexperto en estas lides y el reflejo fue un automatismo. Si cabe un poco para excusarme, el militar profesional que estaba conmigo es exactamente lo mismo, giró sobre su eje, extrayendo también su arma. Y yo recuerdo haber experimentado en ese momento la serena convicción de que si había algo, iba a ser llamado por el miedo que empezaba a sentir. El militar me decía después que él en ese momento sintió muchísimo miedo porque la reacción del animal le convencía que había algo a nuestras espaldas. El hecho es que cuando giramos los dos, vimos exactamente lo mismo. A unos 10 metros de distancia, dos tumbas aproximadamente del lugar donde nos encontrábamos, una especie de mancha blanca pareció tremolar en el camino divisorio de las tumbas
durante un par de segundos, una mancha amorfa, informe, como si de pronto fuera una especie de reflejo frente a nosotros de la luna sobre una superficie reflectante que no había en ese lugar y ya no estábamos observando nada más. ¿Qué es lo que pasó en ese mes de agosto de 1979 alrededor de la guarnición militar Sarmiento en la provincia de Chubut de nuestra República Argentina? Yo mencioné que la primera posibilidad es que el paquete de memoria tanático de aquella niña que fue muerta en las trágicas circunstancias volviera a aparecer porque haya quedado anclado en el lugar sin haber entendido esa entidad remanente las circunstancias de su trágica muerte. Pero también, con los años, me planteé otra posibilidad. La posibilidad de un egrégoro, esto es, de una entidad psíquica parasitaria creada por el aporte energético de todos aquellos que a través de los años creyeron y temieron en la aparición de esta entidad. El tema de los egrégoros es un tema que merecería, por derecho propio, todo un video podcast de Al Filo de la Realidad. Porque describe e ilustra, de manera hartamente explicativa, un tipo de fenómeno parapsicológico al que no se le presta suficiente atención. La posibilidad de que grupos humanos aporten energía psíquica alrededor de una idea, de un concepto traumático, de un hecho episódico, de un complejo, lo alimenten y generen así una especie de entidad parasitaria del psiquismo de ese grupo, pero independiente en su comportamiento y desplazamiento. Aquí, en el ejemplo que les comentaba, no olviden ustedes que a través de los años hubo grupos de personas, todos los soldados afectados a ese lugar y a esa circunstancia, que creían en esa historia y que temían que la historia ocurriera y la entidad apareciera. Con lo cual estaban dadas todas las condiciones para que se creara una entidad egregórica. Los egrégoros, insisto, sin entrar en disquisiciones si sobre su naturaleza es positiva o negativa para el ser humano, los egrégoros son como parásitos, como tenias saginatas del inconsciente colectivo. Sabemos que la tenia saginata, los parásitos, son entidades biológicas diferenciadas del huésped, pero no pueden vivir independientemente del huésped. En este concepto, un egrégoro es una entidad psíquica diferenciada del contexto grupal, del ideario colectivo que lo gesta, que lo genera, pero no puede vivir si ese contexto grupal no lo alimenta periódicamente. Es una de las asignaturas pendientes, por supuesto, que uno tiene, entre tantas asignaturas pendientes, regresar a Capitán Sarmiento, a su cementerio, a la guarnición militar Sarmiento, con la experiencia de los años y con la tecnología del siglo XXI, para dilucidar si la entidad, que según las versiones sigue manifestándose, es entonces el residuo psíquico de una niña trágicamente asesinada o el egrégoro creado a expensas del temor sostenido a través de las épocas. Gracias por acompañarnos hasta aquí, el reencuentro fraternal. Cuando la presentación les recuerde el momento que llegó de caminar aquí en Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.